Desde unas semanas atrás, YouTube me viene mostrando unos videos alertando sobre una hambruna mundial. Se viene una crisis alimentaria, que va a haber escasez de alimentos. Y la verdad, yo no entiendo nada de lo que está pasando. O sea, no puedo creer que en pleno siglo XXI, en donde hay más desarrollo, más tecnología y más innovación, vayamos a pasar por una hambruna. Así que decidí investigar todo sobre este tema para poder entender por qué están diciendo que va a haber una escasez de comida en el 2023. Es perturbador ver cómo supermercados en España ya se encuentran casi vacíos porque actualmente ya están racionando la comida. Ha sido bastante inquietante todo lo que ha venido ocurriendo estos últimos años. Una pandemia, Estados Unidos a punto de entrar a una recesión económica y una guerra. Y ahora nos hablan de que no va a haber alimentos y que millones de personas se van a ver afectadas por esto. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Acaso fallamos como humanidad? ¿Será que la comida se volverá exclusiva de algunas personas? ¿O será tan costosa que no la podremos comprar? ¿O sencillamente esta se acabó? Las Naciones Unidas sacaron un reporte de la crisis alimentaria 2022, en donde con datos y cifras explican por qué se avecina una escasez de alimentos para los próximos años. África, el sur de Asia y Latinoamérica se van a ver devastados por la falta de comida y el alto precio que los productos básicos van a tener. Reconozco que puede ser complejo leer y entender estos reportes, o también que tienes que saber de economía para poder comprender lo que está pasando. Por eso yo intentaré explicarte de la forma más fácil y sencilla qué es lo que está causando esta hambruna mundial. Para poder subsistir como humanidad necesitamos de los alimentos y hay 5 granos que son básicos y principales: el trigo, el arroz, el maíz, la soya o, como dirían los españoles, soja, y la caña de azúcar. Estos son claves porque a partir de estos es que se producen otros alimentos. Estos 5 granos básicos son la base del 80% de los alimentos que consumimos. Lo que yo no sabía es que hay 2 países que son los más grandes productores y exportadores de maíz y trigo, que prácticamente le estaban suministrando este alimento a gran parte del planeta. Ni más ni menos que los 2 protagonistas de la guerra: Rusia y Ucrania. De hecho, me acabo de enterar que la franja amarilla de la bandera de Ucrania representa todos los campos de trigo que tiene el país. Y como ya sabemos, Rusia en este momento tiene acorralada a Ucrania, cerrando los puertos principales por donde sale esta comida. También muchas tierras están sin producirse porque en una guerra se lanzan más balas que semillas. Lo fuerte de esta situación es que el trigo que estaba listo para exportarse está varado en containers en los puertos de Ucrania. Teóricamente, si el trigo y el maíz están en condiciones de almacenamiento idóneo, estos podrían durar entre 6 a 12 meses. Y aquí uno ya puede ir entendiendo por qué no va a haber comida, si una siembra de trigo dura 5 meses para ser producida. Y si actualmente no se está sembrando, no va a haber cómo suplir la demanda de comida en los años que vienen. Y cuando un producto básico escasea, pues su precio se va a subir demasiado porque no es fácil de conseguir. Esto trae como consecuencia que todos los productos derivados que se hacen con el maíz y el trigo también van a subir de precio. De hecho, estos alimentos ya han venido marcando precios de máximos históricos. ¿Usted cree que los 2 panes que uno se come en el desayuno están hechos con trigo colombiano? Lamento decirte que la respuesta es no. Colombia importa el 80% del maíz y solo produce el 20%. ¿Y qué me dices del trigo? ¿También lo traen de afuera? Miren este dato y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Colombia en 2021 importó 1.9 millones de toneladas de trigo y solo produjo 69.700 toneladas de harina de trigo. Por otro lado, Rusia, que también es un gran productor de maíz y trigo, podría exportar estos alimentos, pero están las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. Así que estos alimentos no están llegando a los países que más se necesitan. Pero para poder entender cómo se producen los alimentos, hay 2 recursos que son claves, ya que sin ellos no se podría fabricar la comida: el petróleo y los fertilizantes. Con la guerra, los precios del petróleo se dispararon porque Rusia es el segundo país productor más importante de petróleo. Y aquí vuelve y juega las sanciones de Estados Unidos. Mira nada más lo que está pasando en Europa, quienes también le impusieron sanciones a Rusia a sabienda de que ellos necesitan
del petróleo que Rusia les vende. Es como tirarse un tiro en el pie, de verdad. Porque ¿cómo es que tú vas a sancionar al país con el que tienes acuerdos comerciales? Que más que acuerdos comerciales, yo diría es que Europa depende del petróleo y del gas ruso. Y otra cosa clave que yo no sabía es que del petróleo se extrae la urea, que es algo clave para poder fabricar los fertilizantes. Y aquí tenemos el segundo recurso más importante para poder fabricar comida: los fertilizantes. Y adivina cuál es el país que más produce fertilizantes. Exacto, Rusia. Todo lo que produce Rusia ahorita está a precios elevados, pero ¿y esto cómo le afecta a Colombia? Cuando había relación con Venezuela, se le compraba una parte de los fertilizantes a una empresa llamada Monómeros, que está ubicada en Barranquilla, ahí en Colombia. Miren, poder explicar lo que pasó con esta empresa sería tema de otro video. El caso es que eso fue todo un mierdero entre el gobierno de Iván Duque, Juan Guaidó y el gobierno venezolano. El caso es que esta empresa quebró. Y entonces, pues Colombia le empezó a comprar los fertilizantes a los dos países que en este momento se encuentran en guerra: Rusia y Ucrania. Colombia importa el 42% de los fertilizantes que se necesitan para el agro en Colombia de estos dos países. Tal vez el ciudadano de a pie no entienda todo lo que yo te acabo de explicar, pero los gobiernos sí lo saben. Así que, ¿qué deberían hacer? ¿Empezar a comprar más comida? ¿O almacenar la mayor cantidad de productos? ¿Tal vez dejar de exportar la poca comida que se produce en el país, así como lo hizo la India, que suspendió la exportación de trigo? Pero hay un país que se ha venido preparando para esta situación y en los últimos años ha venido comprando y almacenando mucha comida: China. Y es que allí hay bastante gente por alimentar, pero digamos que también pueden sacar provecho de esta situación, ya que si ellos tienen grandes reservas de comida, pues muchos países estarán dispuestos a comprársela. En este punto, tú y yo ya hemos comprendido y entendido por qué se avecina una crisis alimentaria. Por supuesto que no es un panorama nada alentador. Y de seguro que te estarás preguntando, bueno, pero ¿y en este punto o en esta situación qué deberíamos hacer? Yo, al igual que ustedes, también soy una terrícola más que vive en este planeta. Y siendo sincera, no tengo la respuesta a esa problemática. Pero lo que yo no sé, siempre lo averiguo. Así que estuve navegando por diferentes canales de YouTube, blogs, en donde hablan sobre estos temas, pero definitivamente no encontré ninguna solución que me dé el 100% de tranquilidad. Lo único que yo podría decirles es que seamos más austeros con el dinero, que dejemos de comprar pendejadas y más bien tengamos mayor liquidez para los tiempos que se avecinan. Así que ahorremos lo que más se pueda. Pero está claro que ahorrar no es suficiente, así que hay que invertir en empresas que se enfoquen en alimentos o en sus derivados. Pero esa tarea es mía, demostrarles qué alternativas hay para invertir en este sector. Tengan seguro que si yo llego a encontrar una solución concreta de qué debemos hacer en estos momentos, se los haré saber en otro video. Por eso, no olvides suscribirte. Nos vemos todos los martes y jueves con más videos de alternativas de inversión. ¡Chao!